Vaya, otro año más que se va. Nuevas experiencias, nuevos conocidos, nuevos conocimientos que me hacen pensar. ¿Realmente estamos haciendo lo que hemos venido a realizar en esta tierra? ¿Cada cosa que hacemos tiene el propósito correcto? Es difícil decirlo. Somos como una gran marea del océano que es llevada por el día a día, por las constantes situaciones que van apareciendo y que van formando parte de nuestra vida. Este año, en Mente Mochilera, me rodeé de gente buena, personas que amaban lo que hacían y me enseñaron a vivirla junto a ellos. Empecé el año contándoles algo en el canal. Luego tuvimos un viaje familiar a Paracas donde pude contactarme con la naturaleza y sobre todo con algunos tips creativos. Ya en Lima, pude trabajar en el canal junto a Brenda y Alexandra, con quienes descubrimos muchas curiosidades de la ciudad. Aprendimos sobre el marketing deportivo y sobre todo salimos a las calles a preguntarle a las personas qué entendían por mente mochilera. Me engordé comiendo dulces limeños. Recapacitamos en la réplica de la Embajada de Japón. Nos sorprendimos en la Quinta Jeren. Conocimos los mitos y ritos de las grandes marcas y sobre todo pude conseguir libros desde un sol. Luego se subió la ruta a Dugart, con quien experimentamos algunos rituales populares, vimos las fachadas falsas de Lima, algunos lugares donde se realizaban crímenes insólitos y le preguntamos a las personas qué tanto sabían del Perú. Luego pasé por algunos cambios que me llevaron a subir videos de algunas producciones en las que trabajé y otros donde hacía colaboraciones. Y así pasó el año. En fin, 2019 se despide con una moraleja que va rondando mi mente. Solo cuando somos felices podemos hacer felices a los demás. Y la forma de serlo es haciendo lo que uno más le gusta. Los problemas siempre existirán, pero estoy convencido que cuando se hacen las cosas de corazón, la vida se mejora y las oportunidades también. Gracias a todos los mochileros por haber sido parte de esta nueva aventura. Y les prometo seguir descubriendo y descubriéndome cada día más para poder hacer nuevos aportes al canal y sobre todo hacer de esta vida un gran lugar para vivir. Solo te pido una cosa, nunca dejes de tener la mente mochilera y siempre, siempre fluye por la ruta creativa. ¡Feliz 2020! ¡Felices nuevas aventuras juntos!